Sara. Buenos días. Hola. ¿Te levantaste temprano? ¿Café? No, gracias. Raúl, ¿dónde estamos? ¿Aquí? En mi casa. Pero no es lo que crees. Aquí vengo cuando peleo con mi madre. No recuerdo nada de anoche. Nada. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Hice el ridículo? He visto cosas peores. Pero tú estás entre las 5 ideales. ¿Qué te conté anoche? Todo. ¿Todo? Así es, todo. ¿A qué te refieres? Raúl, dime, ¿qué te conté? ¿Por qué te alteras? ¿Tienes secretos? Así es. ¿Que tú no? Tengo muy pocos. Digo, algunos, pero no son importantes. ¿Quieres que te los cuente? Raúl, hablo en serio. Estoy tratando de entender si debo apenarme o no. Hablo de mi padre cuando bebo demasiado. Sí que lo intenté, pero no dijiste nada. Solo lo siento, una y otra vez. ¿Te digo algo? Te veías linda haciéndolo. No te creo. Buenos días. Buenos días. Siéntate y desayuna. No voy a desayunar, ya me voy. ¿Cómo que no desayunarás? Uy, lo preparé solo para ti. ¿No ha vuelto mi hermana? Claro que no. Pudo haberme llamado y dicho que no vendría, como solía hacerlo. Me dio gusto verla fuera de la depresión, pero ahora me angustia. Tal vez fue a casa de Melissa. Le llamé hace un momento. Estaba dormida, no sabe nada. Bueno, ya me voy. Bye, bye. ¿Y tú no vas a desayunar? Voy a desayunar en la escuela. Mm.